Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un guardatijeras. No vamos a necesitar patrones ni nada parecido. Con unos trocitos de tela y un poquito de guata o fieltro vamos a hacer este nuevo proyecto. Espero que os guste. Mi nombre es Amparo y vamos con ello. Mirad, eh, vamos a necesitar 18 centímetros por 25 en tejido exterior, tejido interior y fieltro o guata. Vamos a pasar vamos a poner derecho con derecho de los dos tejidos y guata o fieltro y vamos a pasar un pespunte todo alrededor menos en un trocito y lo dejaremos en un lateral lo dejaremos sin coser. Vamos a la máquina, pasamos todo y vuelvo enseguida. Bueno, pues una vez pasado la máquina igualamos todos los tejidos porque ya sabéis que cuando se utiliza guata o fieltro los tejidos se mueven. Vamos a cortar las esquinas así, de esta forma, porque nos va a resultar más fácil darle la vuelta y sacar las esquinas por el derecho. Pues, una vez hecho esto, ya lo que hacemos es darle la vuelta. Es un, un proyecto súper fácil, muy rápido de hacer y la verdad es que es muy vistoso, queda muy bonito. Si no tenéis guata o fieltro, podéis hacerlo sin nada, ¿eh? Yo, en esta ocasión, estoy utilizando loneta para el tejido exterior y una telita de algodón de bichí para el tejido interior. Pero si utilizáis dos lonetas, también son tejidos resistentes. Y bueno, pues en, estas, en estos días tan complicados que está todo cerrado, si queremos hacer este tipo de cositas, pues tenemos que. Arreglarnos con lo que tengamos por casa. Bueno, pues nos quedaría así y coseríamos esta parte bien a mano con una puntadita invisible o a máquina, como vosotras lo veáis. Yo de momento voy a poner un alfiler y ahora vamos a irnos a la plancha. Mirad, esto es tan sencillo como hacer. Esto así. Elegís qué tejido os gusta para, para el derecho o para el revés. Mirad, esta es la forma fácil y sencilla de hacer un bonito guardatijeras. Podéis hacerlo en esta versión o podéis hacerlo al revés. Traemos esta parte aquí y esta parte aquí. ¿Veis? Y nos queda completamente diferente. ¿Veis? Queda igual de bonito por los dos lados. Voy a coser esto y voy a poner la, la plancha porque así lo veremos mejor. Bueno, pues yo ya he cosido el trocito este de, de la abertura y ahora lo que voy a hacer va a ser planchar. Y ahora vamos a coger, vamos a poner la parte donde hemos cosido la puntada, la vamos a dejar de forma que quede totalmente tapada este lado. Lo vamos a hacer así, vamos a cogernos aquí la referencia de esta esquina y vamos a traer la puntita de arriba lo más cercana a la al borde de la costura y vamos a planchar ahora vamos a llevarnos esta costura hacia este lado de aquí Y vamos a marcar con la plancha. Y ahora ya nos traemos esta otra esquina. Que nos quede lo más recto posible. Y volvemos a marcar. Y ahora vamos a cogernos, podéis hacerlo a máquina, un pespunte desde aquí hasta abajo y hasta aquí arriba. Pero yo lo voy a hacer con puntada invisible porque creo que queda como más rematado. Voy a pasarle lo que es esta abertura de aquí y esta abertura de aquí. Porque así puedo meter dentro la tijera. Y voy a ponerle un botón con un motivo de costura. Voy a cogerle uno que se vea más, por ejemplo este, en verde, y eso lo vamos a poner aquí. Voy a pasar todo esto con la puntada invisible y, y a coser el botón. Bueno, pues ya tendríamos nuestro guardatijeras terminado. Vamos a plancharlo. Así de esta forma. Asentamos las costuras y eliminamos también un poquito las puntadas. Bueno, pues este es el guarda tijeras de hoy. Mirad, le vamos a poner unas tijerillas. Vamos a poner unas también de estas pequeñitas de, de bordado. Y vamos a poner unas más grandes. Por ejemplo, estas. Nos caben tres tijeras. Y bueno, pues es una forma de tenerlas protegidas y tenerlas también a mano. Yo no lo quiero para colgarlo, quiero de sobremesa, pero si vosotros queréis colgarlo antes de coser, aquí dentro le ponéis una cuerdecilla o un poquito de cola de ratón o lo que sea y podéis colgarla. Yo en mi caso no, porque son tijeras muy pesadas y prefiero tenerlas más de sobremesa. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que tú quieras. Un beso amiga, chao.